Raza, muy buenos días. Estamos ante otro hecho para este lado. ¿Dónde están? Dando tu teléfono. ¿Dónde están? Está llena la carretera aquí para allá. Sí. Están unos cuerpos desmembrados. Son muchísimos cuerpos. Algo gacho para el caballo. La neta del planeta. Y hay muchos punchallantos. Demasiados para ser verdad. Aquí nos encontramos en la carretera. A la costa. Y la neta del planeta, pues hay que avisarles a la raza. Que le bajen. Uno, dos, al parecer son dos o tres cuerpos. Esto es una hielera. Y una bolsa negra. Negra corroña. Váyale. Es algo gacho para el caballo. Que le pasen por un lado nomás. Están las cabezas, los pies, el torso. Y hay muchísimos ponchallantos. A toda la raza que nos sigue, que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Son dos cuerpos nomás. Son dos cuerpos. Está la cabeza de una. ¿Ya? No, pues no los quiero pasar. No, sí. A toda la raza que nos ve, que nos sigue a través. Pues avísale a la policía, márcale al 911, de todos modos no te va a contestar. Ah, mira. ¿Qué? Bueno, sí. A toda la raza que nos sigue, que nos ve, pues. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, descúbranse, por favor. A la altura de Altarpec, está Altarpec. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. ¡Vente para acá! ¡Alonso, vente para acá! ¿Cómo sabes? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, ábrele las puertas de tu reino a estas personas que están aquí sin vida. La neta del planeta. Están bien gachos. Están trozados. Son dos cuerpos. Están aquí tirados. Hay cerca de unos 30 ponchallantas. Están pasando carros. Vivo y en directo y a todo color. Por un lado yo creo que puede pasar, ¿verdad? Están llegando todos los vehículos. Por un lado yo creo, ahí donde va a pasar el troque. Raza,
pues no es nada bueno. La neta del planeta. Están los carros. Esto es lo que les puedo informar. A la autoridad no ha llegado. Ahí sale, ya le hablamos a 911, nomás que nos cuelgan. Está haciendo mucho frío, al menos algo mucho frío. Un lado. Ahí se están pasando todos los vehículos. Ya está dirigiendo el tránsito rojo. Una parada. Las luces al carro. Está bien macizo. Informo, recuérdenle. Están los cuerpos sin vida. Al menos son dos cuerpos. Están pasando los camiones con un lado. Está lleno de punta ya. Muy buenas noches, querido auditorio. Después de unas breves vacaciones, porque tuvimos mucho jale, muy estresados, pues volvemos. Algo bien. Dios me los bendiga a todos los que nos deben en vivo y en directo y a todo color. Un saludote a todos los que me siguen en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, señales de humo, pellizcones y algo más. Dios me los bendiga, la neta del planeta. Un saludo a mi querido Sonovita, a toda la raza de por allá, que se está yendo mal. A todos los que nos vimos en las fiestas, Dios me los bendiga. Muchas gracias por sus muestras de cariño, de amor, de afecto. La neta del planeta estuvo gacho. ¡Gacho! Este es el panorama. Pero todo se compone. Aquí no pasa nada, recuerden. Estamos en la cocina de la casa a 16 de abril del 2024. Le mandamos un saludo a los que pues están inconformes ahí en Sonoita con las vallas que le pusieron. Va a haber accidentes. Va a haber mucho que hablar ahí. Algo gacho. Y pues ahí me están reportando con Chayanta Checa Alonso. Pedimos fortaleza y pronta resignación a todas las familias que han perdido un ser querido. Recuérdenlo. Estamos con ustedes. Descansen en paz. Y nos vamos. ¿Qué? Convocatoria para agentes de la AMIC. Ya se termina. Operativos al norte de Sonora con buenos resultados. 3 detenidos en Pitiquito Bonito. Esteus toma las instalaciones de Unison. Y torneo de ajedrez, la séptima flecha. Entregan al Archivo General de la Nación documentos de archivo municipal. Dejan desmembrados a dos cuerpos del sexo masculino para el lado de la costa. Se quema domicilio allá en la Padre Ferrer. Al final. Esto y otras notas más vamos a ver, querido auditorio. Algo bien, algo bello para el camello. Recuerden que es lo que estamos viviendo. Híjole, ¿cómo le hago aquí? Algo interesante. ¿Qué pasó? Recuerde lo que estamos, que ojo, importaciones por la Obregón entre Quirós y 6 de abril. Tiene el 30% de descuento la Leti en todo lo que usted quiera. Llantera Angulo con el Güero Angulo, las mejores ofertas por la Obregón entre X e Y. Ábrele al Güero al 637-137-0306.
Pizza House, calidad y sabor casero. Márquele a Cristina. Hoy es lunes, ¿no? Martes. Hoy abre ya. Al 637-134-7725. Y nos vamos, que mi óptica, la alegría de ver bien. Tiene examen de la vista gratis. Recuérdelo. Por la calle 10, avenida M, local 3. Cell City, pregúntele a Yancy Lupita de todos los accesorios y refacciones que tienen para ti en entre 7 y 8. Gasolinera Chevron, por la Obregón y avenida S. Recuerde, baja la aplicación y te da hasta 40 centavos de descuento. Algo bien, autopartes Palo Verde con la Patty. Márcale a la Patty allá en la Palo Verde al 637-108-9928. O al 637-37-656-86. Nos vamos a los saludos. ¿En dónde es Sinai Sánchez? Aquí en Caborca. Emanuel Matus Robles, un saludote. A Humberto Martínez. Son dos cuartos, Humberto. Y Rodolfo Navarro, le mandamos un saludo. Negrita Sol Serna, andas en Hermosillo. Un saludote a la viejona, la del Cico Colorado. Mi querida tía Alma Méndez, un saludo. Algo bien. Mi querido Puchunguito, ahorita me va a regañar. Edulfo Mejía. Le mandamos un saludo a Edulfo Mejía. Saludos, dice. Y recuerden que hoy es el Día Mundial de Emprendimiento. Sí. Con el fin de homenajear a aquellas personas que, con espíritu emprendedor y visionarios, que se inician con el desarrollo y ejecución de una idea de negocios. Un emprendedor es toda persona que aplica y desarrolla una idea u oportunidad de negocio con el apoyo de recursos asumidos, asumiendo ciertos riesgos económicos. Santa Engracia. En tiempos del emperador Diocleciano se produjo una de las más crueles y violentas persecuciones a los cristianos. Envió a España como prefecto a Daciano, quien hizo mártires a muchos cristianos que no renegaron de su fe. Uno de estos mártires fue Santa Engracia, noble joven cristiana que se encontraba de paso en Zaragoza para encontrarse con su prometido y luego contraer matrimonio cristiano. Valiente se presentó ante Daciano y le reprochó su cruel conducta y actitud. El emperador, desoyendo los reproches, furioso, ordenó que la torturasen y luego él mismo le dio muerte. Algo triste y lamentable. Y nos vamos, que la convocatoria para agentes de la AMIC. La convocatoria para agentes de la AMIC. Interesados e interesadas en pertenecer a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como el osito peluche dólares, 120 mil, tiene hasta este viernes 19 de abril para atender la convocatoria para el proceso de selección y formación como aspirante publicada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en su sitio web. Así nomás, regístrate para los aspirantes. Se debe realizar en la página oficial https://fiscalia.sonora.gob.mx/c. Diagonal convocatorias, en la cual deberán adjuntar los documentos solicitados o marca al 662-259-4800. Algo bello. Y nos vamos, que recuerde que Baratocho, con más de 2,500 pares de tenis, se ubica en el local amarillo, Cuarta Quirós y Sotelo.
Algo bello es el café. Y nos vamos, ¿qué? Bacanora Las Trincheras, recuérdelo, pídalo al 632-119-2171. Tacos y quesabirrias, quillos. Litros y medios litros. Quesabirrias, tacos de birria. El consomé va a cortesía del Güero Hans, 8 entre Jalisco y Durango. Pídalos con mi compadre Quiso al 631-112-12 o al 637-113-93-91. Los Liborianos, recuérdelo, viernes, sábado y domingo. El Liborio se encuentra por el Obregón entre G y H. Es de 4 a 1 de la madrugada y los puedes pedir al 637-142-1558. Para cualquiera, para llevar o si quieres una pachanga. Grecia Muñoz en Ecotecnologías Muñoz. Recuérdelo, te vende la casa y todavía te la refrigera. Háblale a Grecia, Obregón entre P y Q. El programa así ella lo tiene. Cambia tu viejo por uno nuevo. Márcale al 637-122-1291. Y gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Primera y Avenida S. Recuerde lo que está el Tesoro, el Brian y la Valeria. Este 27 de abril es la gran rifa, así que rápido. Aquí echar gasolina, pide tu boletito, lo llenas y ¡zas! Se hace. Rentas La Hormiga, remolques, camabajas, mudanzas. Algo bien, Arturo Preciado. Contrátalo al 637-115-6489. Y Dulcería Las Torres va a celebrar en grande este Día del Niño. Sí, ahí en la colonia Santa Cecilia por el Boulevard de la 30. Recuerden, Mario Raúl González González tiene de Tocho, Tisho y Tacho para tu fiesta. Algo bien. Y Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay te espera. Calle Cuarta Esquina con Avenida O. Al 637-105-0677. Nos vamos, raza, saludando a Gabriel Hernández Félix. Buenas noches, güero. Uep, dice. Lilia Cuña, uep, un saludote. María del Carmen Oroz, buenas noches. Buenas noches, María del Carmen. Sinaí Sánchez, un saludote, claro que sí. Te mando saludos. Mando saludos a toda la raza de Sonoita. Estaba muy suave allá. Algo bien, no me quería venir. Un saludo a mi querido Mario Estrella. Todo el grupo R allá en Phoenix, que chambean duro y macizo. Algo bien. Algo bello para el camello, toda la raza de Sonorita, en Dube y allá. Operativo en el norte de Sonora. En operativos coordinados, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad llevaron a cabo la detención de 4 personas. Además, el decomiso de armas, vehículos y pues cartuchos. En Nogales arrestaron a José y Alicia N, ambos residentes del Gabacho, Estados Unidos. Le confiscaron una arma 9x18 calibre, 2 cargadores para la misma y 31 cartuchos útiles. Un pickup color gris con placas de Arizona cuando eran revisados en la garita de mariposa. ¿Sí? En las mismas instalaciones fue detenida Marlene, quien traía a bordo de una van de color blanco 4 bolsas con 2 kilos de marihuana y 16 llantas de diversas marcas. En la altar fue puesto bajo resguardo una camioneta de color negro con 2 armas de fuego tipo fusil. En su interior, además, 16 cargadores de arma de fuego, 645 cartuchos. Para el rumbo de Caborca, sobre un camión de camino de terracería, fueron decomisados 10 cargadores para arma de fuego de uso exclusivo,
de las Fuerzas Armadas y de los narcos, así como 1965 cartuchos de diversos calibres. En Magdalena arrestaron a Manuel Jesús en posesión de un arma de fuego tipo fusil, un cargador y 8 cartuchos. 8 cartuchos, calibre 7.62x39. Pues bueno, detenidos en Pitiquito Bonito, dice. 3 personas fueron detenidas por posesión de arma de armamento y cartuchos durante el operativo coordinado entre autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad, hechos ocurridos en las inmediaciones de Pitiquito. Sí, están igual cuando agarraron el monstruo, dijeron que era en Sasa y lo agarran para acá, para la costa, para el lado de Lobos. Pues, algo gacho. Las personas arrestadas fueron identificadas como Juan Román, Oscar Demetrio, así como un adolescente de 17 años, quienes traían consigo 2 granadas calibre 40 milímetros, 2 armas de fuego tipo fusil, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de los narcos, de los chacas. Una de ellas contaba con aditamento lanzagranadas, 6 cargadores para arma de fuego, 221 cartuchos de diferente calibre, un pickup color blanco sin placas de circulación. Y Esteus toma las instalaciones de la Unison. Sí. Esto fue el día de ayer, lunes, a las 16 horas aproximadamente, cuando tronó la huelga. En el campus, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el Esteus, bajo las exigencias laborales, ha decidido tomar las instalaciones e irse a huelga, con 1.105 a favor, 504 en contra. 14 nulos les dio frío y se decidió las y los integrantes del organismo solicitan el 10% de aumento salarial. Muy noble, cada rato aumenta el sueldo. Fíjense que un empleado de la Unison, uno de los que anda el mueve ahí, el de limpieza, no gana ni el mínimo. El mínimo anda en 350 ahorita. Más o menos. Aquí más o menos. El vato gana 230 pesos. O sea, eso no se vale. El aumento salarial del 5% en prestaciones también quieren. Mientras que la escuela ofrece el 4 y el 2 respectivamente. O sea que va, el vato ese va a seguir ganando menos. Esperemos mejores noticias en los próximos días, pero la neta, no creo. Estaba para largo, porque si les llegan a dar el 2% de aumento, el jodido va a estar más jodido, porque va a durar un año ganando lo menos del mínimo. No se vale, querido auditor. Torneo de ajedrez, la séptima flecha. Este fin de semana y en el marco de las conmemoraciones del 167 aniversario de la gesta heroica del 6 de abril, se realizó con éxito el torneo de ajedrez denominado la Séptima Flecha. En este concursaron ajedrecistas de nuestra ciudad, de la Costa Agrícola, de Puerto Peñasco, teniendo como sede el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca. En el torneo se resultaron los ganadores: David Borbontín, José Gutiérrez, mi querido ahijado, sobrino, Luis Castillo, hijo de Luis Castillo de la Huerta, y Cristóbal Conríquez, hijo de mi querido Luis Conríquez. Algo bello para el camello, el chamaco, ¿eh? Ocupando los 4 primeros lugares de la categoría abierta, mientras que en la categoría sub-14 resultaron triunfadores Demián Castro, Sebastián Morales, sobrino de mi querido Perico Morales, y Fanel Félix. Algo bien. Recuerde usted que si está enfadado este fin de semana, empieza jueves, viernes, sábado y domingo, cervecería La Patria. Algo bien, va a estar tocho, ticho y tacho.
Usted reserva ahí una mesa de billar, y le van a dar cheve gratis. Al 637-102-8500. Recuerde que Winman están en la misma, son hermanas Winman y Cervecería La Patria. Están en el mismo, la misma plaza. Está también con evento del jueves música en vivo. Y va a estar en especial todos los chats para los cumpleañeros. Algo bello para el camello. Usted vaya, pistece, no pasa nada. Tortillas de maíz con Riques, recuérdelo. En cualquier Oxxo lo encuentra a mitad. El medio kilo, pues están en el Oxxo. El kilo vale 25 pesos. Pídelas al 637-129-3806. Yarda Yunque Gloria, kilómetro 8, carretera Caborca. Desemboque enfrente del Cerro de la Virgen. Y también está camino al Basurón por la calle 40. Pídalas lo que tú quieras comprar de fierro, vender, chatarra al 637-139-4170. Mueble Don Pancho tiene todo en especial. Toda la tienda la está aventando por la ventana. Calzada 6 de abril entre 3 y 4. Tiene los aires acondicionados a crédito. Tiene todos los tubulares, los comedores a crédito. Este mes de abril está algo bien Don Pancho. Recuérdelo, seguridad privada Ramos. Con el Huicho. Se encuentra por la 8, calzada 6 de abril, Quirós y Mora. Márcale al 637-119-5605. Algo bello para el camello. Raúl Martínez, mi querido Chapo. Le mandamos un... buenas noches, güero. Saludos y bendiciones. Mario Estrella, un saludo. A los de Cervecería La Patria, un saludote. Algo bien, algo bello para el camello. Y nos vamos diciendo que entregan el Archivo General de la Nación, documentos del Archivo Municipal. ¿Qué huele? ¿Quién anda? ¿Hay video, fe? No mandaron video. Pero pues bueno, el Ayuntamiento de Caborca firmó la carta de autorización para hacer entrega del Archivo General de la Nación, un acumulado de 12,000 documentos pertenecientes al Archivo Municipal de nuestra comunidad, y los cuales se colocarán en la plataforma de memoria Memórica México. Haz memoria. Yo les hubiera dado todas las gráficas y todas las fotos que había tomado para ese archivo. Tenía documentado todos los desfiles, todas las gentes que habían muerto de COVID, todas las balaceras, querido auditorio. Pero el gobernador Alfonso Durazo tuvo la gran idea, la idiotez de borrarme la página, la neta. Hasta ahorita no me ha contestado nada. Nada. Muy, muy nice hubiera quedado en el archivo ese documental. Pero no quisieron. Y pues, no pasa nada. Dejan desmembrados, así como esta nota. Dejan desmembrados a dos personas del sexo masculino. Lo supe que eran del sexo masculino porque tenían genitales, porque estaban hechos pedazos. Hasta el momento no he podido dormir corrido. La neta del planeta, ¿cómo va? Para el lado de la costa. Dice la Mesa Estatal de Seguridad que no sé de dónde sacan la información. A las 5 con 40 minutos tuve la llamada donde estaban ahí, estaban dejándolos. Este viernes pasado.
kilómetro 12 entre Caborca y la costa, frente al Tarpec. Reportaron los restos humanos de dos personas. Horas antes, horitas, poquitas antes, había estado el gobernador a un ladito. Me quedo callado porque no tengo palabras. La neta, estuvo bien feo. Obstruyendo el carril de circulación, estaban regados los cuerpos, totalmente desmembrados. Las dos piernas, los dos brazos, la cabeza, estaban tirados por todo. Había una hielera azul, no había narcomanta, no había nada. Había más de 50, 100 ponchallantas tirados. Yo sé que esto va a tener consecuencias. Ojalá que no me pase nada. Y si me pasa, pues que Dios me cuide. El cuerpo de uno de ellos era robusto, de color moreno, claro, y otro era delgado, de color blanco. A lo que pudimos ver, no tenía ningún tatuaje. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, elementos de la policía estatal, AMIC y la funeraria Carrillo. Vamos a ver los videos que tenemos. Chéquenos. Raza, querido auditorio, pues nos encontramos aquí en la carretera Caborca al desemboque, donde están dos cuerpos desmembrados, sin vida. Ya llegó la policía estatal, la 15.344, y la policía municipal. En el lugar se encuentran todas ya. No ha llegado periciales, no ha llegado la fiscalía, la AMIC. Y pues es el al momento lo que les puedo decir. Hoy 13 de abril del 2024. El rojo volvió a vomitar. Y pues es lo que hay. Hay una fila como de 1 kilómetro para un lado y de 2 kilómetros para acá, para el lado de Caborca. Toda la gente está esperando, pues, que abran el pase, pero va a tardar. Recuérdenlo. Dios me los bendiga. Estamos pendientes al llavazo, al millón. Era muy temprano, eran las 5:50 cuando fuimos alertados, más o menos. Al llegar al lugar, pues nos encontramos esto. Es enfrente de Altarpec, una destiladora de uva pasa, que creo que ya está cerrada. Y está un campo, una casa aquí, exactamente en medio de la carretera. Nos dejaron y dejaron poncha y llantas. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando, raza. Así que esto es al momento en mi querido Caborca. No pasa nada ni va a pasar. Y si pasa, vamos a estarles informando. Raza, querido auditorio, hoy 13 de abril del 2024. Nos encontramos en la carretera Caborca al desemboque, a la altura de Altarpec, donde se encuentran dos cuerpos desmembrados y muchos ponchallantas. En el lugar va llegando la policía municipal, la policía, ¿dónde está? Nomás policía municipal, policía estatal. Van a parar el tráfico, así que si tiene que venir para la costa, ni venga. Esto es al momento, querido auditorio, lo que les puedo informar. Se encuentra una hielera azul. Y pues, la neta del planeta, que están hechos bolas. Muchísimos. Muchísima sangre. Esto es lo que estamos viviendo ahorita.
diles que ya no vomité. Ya no vomitó el rojo, ¿eh? Están los cuerpos como para vomitar y como para no desayunar, pero ya no vomitó. Vienen más autoridades. Y esto es lo que les puedo narrar, informar. Y ahí se encuentran los cuerpos. Ahí están. Hay más de 50 ponchallantas. Estamos pendientes de lo que se sigue suscitando. La neta, que llegaron los policías y no me gustó el tono de voz con que me hablaron. Pero bueno, se los dejé pasar. Son camaradas. La neta. Les mando un abrazo. Algo bien, los padres. Se quema domicilio para la Padre Ferrer. ¡Sí! Siendo aproximadamente las 14 horas del día de ayer, lunes. ¡La Betty! Conocida ahí en el barrio. Cuidaba a sus perritos. No tiene luz. Está un vecino, les pasa luz. Le puso el abanico a los perritos, hizo corto. Y las pocas cosas que tenía. Un techo mal puesto. Unos colchones arriba para soportar el calor, el frío. Todo se le quemó. Algo gacho para el gabacho. Por la Padre Ferrer final, calle 24. Llegó la policía municipal al lugar, la Cruz Roja. Y el herido y el heroico cuerpo de bombero. La Betty llevaba quemaduras. Algo gacho. Le pido a toda la raza, a todos los políticos que ya van a empezar la política, que pues ayuden a Betty a terminar su casa. La neta del planeta, algo bien. Vamos a ver el video. Raza, pues se quemó un domicilio por aquí por la 24 y Colonia Padre Ferrer, final 24. Raza, pues se quemó un domicilio por aquí por la 24 y Colonia Padre Ferrer, final 24, final. Los bomberos pues andan chambeando. Ahí les van a echar agua. Está muy caliente. Vino la policía municipal a 166, la 153, las dos unidades de bomberos, la 20 y la 22, y pues ya se llevaron a la señora a la Cruz Roja. Beatriz, la Betty, se la llevaron ya que pues traía quemado. Al parecer quería ampliar unos perritos y le prendió el abanico, hizo corto, pues se incendió toda la casa, todo el domicilio. Algo triste y lamentable. Hoy 15 de abril del 2024. Al momento es lo que les puedo informar. Estamos pendientes. Recuerde, querido auditorio, Soco Ara está rifando un Ram 700. Tienen en todos los departamentos rifa mensual. En tus 300 pesos o más de cualquier cosa. Combustible, aceite, pintura para tu casa, madera, gasolina, todo. Ahí te dan. Santana, Altar, Caborca y la Y. Recuerde que Ramiro Garibay te espera en Multiservicio Garibay. Entre Q y R por la Obregón. Carnitas El Mayo, Sotelo entre 8 y 9, allá en el Boulevard de la 30 y Quirós, allá por el Boulevard de la Aviación, allá por San Altar y la Costa están. Algo bien, Tapicería Sánchez con el Alán. Si tú quieres traer tapizado tu bocho como el, tu carro como el bocho, el babocho, márcale al 637-122-2335.
y Autocristales Orozco. Ahí en Phoenix al 520-940-1625. Tito Rodríguez, el mejor carrocero de Caborca. Gracias a Dios no está la tóxica de su mujer, la Lorenita. Así que Tito anda de vacation. La 9 entre IJ te espera al 662-372-4915. Algo bello para el camello, nopales y chile colorado, José Luis Campuzano. Kiwis, por la avenida acá entre primera y segunda. Vayan con el querido Chueco. Y nos vamos saludando, Antonio Bejarano. Pobrecito, mi rojo se va a hacer bulímico. Bulímico. Ojalá que no. Antonia Bejarano. Gerardo Baena. ¡Uep! Ah, Antonio Bejarano. Ni te la regresa, pinche viejo corrupto. Anda su madre, ¿a quién le tiraría eso? José Alfredo Hernández Piedra. Buenas noches, saludos. Hasta la Santa Cecilia. Algo bien. Y nos vamos saludando a mi querido Químico Salazar. Saludo, soy el candidato a la presidencia municipal. Va derecho, flecha. Algo bien. Nos vamos, raza, querido auditorio, diciéndoles que se solicita donadores de sangre, plaquetas y cualquier tipo para mi querido amigo Arnulfo Talamante Limas. ¡El Tala! Márcale al 662-156-5144-64, o al 555-415-5632. Hoy cumple años la Vicky López Armenta, juzgado civil. Iván Unger, Selene y Daniel Méndez Garibay, Servando Martínez Murrieta, Marta y Margarita Schwarzbeck, Noriega Schwarzberg, Alejandra Escalante, Monteverde. No nos invitó nadie al pastel. Qué gallo. Y mañana cumpleaños Leonila Gradillas López, Francisca Monje Cabrillas, mi querida licenciada y muy guapa, licenciada Erika Gutiérrez Martínez, la güerita, Hermelinda Araiza López, José Medrano Padilla Júpera, Luis Mario Gutiérrez, Guadalupe Matilde Vadillo Araiza, René Garibay Salgado, el de las llantas, Eliseo Rodríguez Burba. Raza, querido auditorio, muchas gracias. Parece que está cerrada la garita de Lukeville, Perseverá. Déjeme checar esto que me está llegando. Mi compañero que anda para allá es un reportero que tengo oficial. Me está diciendo algo que está cerrada. Yo no sé cómo. Lukeville, Arizona, cierre de garita, no se sabe hasta cuándo abrirá de nuevo. Solo se habla de 3 policías de migración heridos. Informe al momento. ¡Riatas! Hay balacera maciza en Sonoita. A ver. ¡Rojo! Háblale al corresponsal de Sonoita. Toma. Espérate, aquí déjame buscarlo. No lo veo, no lo veo. Lo veo y no lo veo, raza, pero parece que está caliente. El rancho para allá, para el lado de Sonoita. Al parecer. Ahí. Toma. Ahí gacho el panorama. Dámelo para acá. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver.
estás. Corazón. Ahí está. Recuérdenlo, raza, querido auditorio. Estoy corroborando lo de Sonorita. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo para que llegue a más gente. Compártanlo. La neta del planeta, denle me gusta. Síganme en TikTok, en Hotmail, en YouTube, en Instagram, en la palomita, ¿cómo se llama? Twitter, en Facebook, en Tocho, Tisho y Tacho estoy. Recuerden, hay que darle ART.7MO, El Observador. Un servidor. Tengo una página también de Facebook de El Güero Hans. Sí, búsqueme Güero Hans. Ahí estoy. Gracias a todos los patrocinadores que me ayudan a hacer este programa. La neta del planeta, algo bien. A mi equipazo, a mi familia, a mi puchunguito. A la bendición. Al Junior, al Rojo, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Y a mi querido Héctor, el chupasangres que estuvo de visita. Héctor Martínez. Anda muy duro en la polaca con el químico. Algo bien. Recuerden, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Soy el Güero Hans, el Tata, como me dicen. El chingaquedito, el come cuando hay. Y no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Mi familia, mi madre, mi padre me pusieron por nombre Federico Hansa Gelsievan Negas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde mi querido Caborca para el mundo entero. ¿Qué fue, pareja? No, no suena. Bueno, no sabe. Para el mundo entero. Sí, aunque usted no lo crea. En vivo y en directo. Aquí en la cocina de la casa. Que pasen ustedes muy buenas noches, querido auditorio. Recuerden el saludo oficial. Aprieten los tanates. Aprieten las trompas de Falopio. Y griten ¡uep! Así, con huevos. Un saludo a Magui Aguirre, que acaba de entrar. Aníbal Bamaca. Ah, saludos de Puerto Peñasco y un saludo a mi esposo Julio Segundo Castro Vargas. Ahí nos vemos el 11, Mendívil, 11 de mayo en Caborca. Oye, qué tóxica está Gabriela, Quemó al marido en greña, pero pues no pasa nada. El Bocho todavía no anda chambeando, se ponen los moños los mecánicos, pero no pasa nada. Agapito Valenzuela, buenas noches, recuérdenlo. No se les olvide pedir por mi familia, que nosotros pedimos por toda la familia, por todo el mundo entero, por la paz, así como el Oscar Vera. Solo me resta decirles, querido auditorio, que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar, así nomás. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. No ocupamos Sentry. Las bases del cemento no son. No es Tijuana. No sabemos cómo acabe el proyecto. Ocupamos ser todos tomados en cuenta. Sonorita también necesita su atención, señor gobernador. Sí, ahí está. Y luego la otra compañera, ¿qué dice? Señor gobernador, queremos hablar con el ingeniero de obra o encargado. Necesitamos saber de la obra Sonoita. Sonoita se necesita ser tomado en cuenta. Ok. Vamos a bajarnos. Pues esta gente, la neta del planeta, raza, no lo están tomando en cuenta. Algo gacho. Pa'l gabacho. ¡Ey! Toma foto. Ahí está. Y pues se están manifestando. No ocupamos la gente ni las bases del cemento. No somos Tijuana. Gobernador Durazo, ocupamos la atención en los encargados del proyecto.
No sabemos cómo acabe el proyecto, ocupamos ser tomados en cuenta. Sonorita también necesita su atención. Gober precioso, señor gobernador, queremos hablar con el ingeniero de la obra o encargado, necesitamos saber de la obra. Ya son 22 millones de pesos, gober, no la chingue. Atención, autoridades, ¿qué? Ocupamos, no nos tomen en cuenta, ocupamos, quiten las bases de cemento, eviten los accidentes. Ocupamos la atención de los encargados del proyecto del puente. Sonorita también cuenta. Ocupamos su atención. Gobernador, no ocupamos las bases de cemento. Ocupamos, nos tomes en cuenta. Queremos saber del proyecto. Queremos información y se toma en cuenta. Yo creo que a esta gente... no la tomaron en cuenta, raza, querido auditorio. Y es por eso que... pues están aquí manifestándose, es algo gacho. ¿Viven aquí en esta área, en Hombres Blancos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Quién me puede dar información? Todos les podemos dar información. Todos les pueden dar información. A ver, dígame, ¿cómo está el rollo aquí? Mire, nosotros somos un grupo de personas sonoiteñas que vivimos aquí en la colonia Hombres Blancos. Ya entregamos un documento, aquí nos firmaron de recibido el señor presidente. El señor presidente también está demostrando su inconformidad en cuanto a que no se le está tomando en cuenta en esta obra. Entonces necesitamos la atención de la autoridad o la persona encargada de este proyecto que nos diga de qué manera se está trabajando y cómo va a acabar. ¿Por qué? Porque no se están tomando en cuenta muchas cosas. No se está tomando en cuenta realmente las necesidades de las personas que vivimos alrededor de esta carretera. Y ya recibimos críticas de parte de gente de Puerto Peñasco por medio de una página que no le vamos a dar publicidad, pero sí queremos decirles que nosotros sabemos que no todos piensan así. O sea que este carril en concreto es el Sentry. Ándele. Pero... está súper ¿cuál beneficio? No entras ahí. Pero allá ya se dio cuenta del embudo. No ampliaron. Voy entrando apenas. Allá en la entrada de los gringos no ampliaron. No allá ampliaron. Están las dos mismas calles, la de ir y la de ir. Todo lo que está cerrado afectó a las de un lado, del otro lado. De muchas maneras, porque existen ejidos, pues, que vienen los y conectan. ¿Cómo los pasan ahora? Pues, oiga, tenemos que mover las bases. O sea, no nos tomaron en cuenta ni en ese aspecto las personas que trabajan en la agricultura, en la ganadería. Entonces, queremos saber. ¿Los comercios, el trailer, cómo entra para acá? Pues unos no pueden, pues. También de la escuela, estamos batallando mucho el camión escolar. ¿Cómo se llama? Yo soy Alma Bojorque. ¡Alma! ¿Los chamacos cómo cruzan para allá y para acá? Pues a duras penas, oiga, a brinco, porque no dejaron espacio peatonal. No dejaron nada. Y el presidente municipal, pues tiene hecha pedazo las calles. ¿Qué puede hacer? ¿Qué les dijo? Pues eso también es un problema serio, fíjese, que estamos viviendo, porque las calles principales sí están en mal estado. Muy pues. Mal estado, ahorita caí en un bache, se me chingó la llanta, pero no llegaba. Sí, lo que pasa que los proyectos no tienen supervisión, entonces no queremos apuntar a nadie, ¿verdad? Pero el dinero pues se está yendo, pero no se está expresando. Pero hay un responsable. Ah, pero pase por la casa del presidente, verá cómo está. Ah, no, pues ahí sí. Algo gacho para el gabacho. Usted